Bienvenidos a Trionics 83. Hoy, en Animales Salvajes, nos centraremos en la que es en la actualidad una de las especies de équidos salvajes más comunes, distribuidos y con mayor número de subespecies que existen en el mundo. Hablamos del llamado onagro, eimión, o más comúnmente conocido como el asno salvaje asiático. En este vídeo conoceremos mejor a este curioso y adaptativo asno salvaje y descubriremos las actuales subespecies de asnos salvajes asiáticos que existen a lo largo de las más diversas áreas de Asia. Actualmente existen dos marcadas y muy diferentes en muchos aspectos especies de burro o asno salvaje. Por un lado, la especie africana, la cual resalta por su marcado tamaño y patas rayadas como las cebras, y por otro encontramos la especie asiática, la cual, a pesar de ser otra especie de asno salvaje, guarda características que le diferencian notablemente de su primo africano. Para empezar, este asno asiático, en todas sus subespecies, guarda un color marrón rojizo o claro o más oscuro a lo largo de todo su cuerpo. Además, y al igual que ocurre con la mayoría de los burros domésticos, el asno salvaje asiático ya no conserva las típicas patas rayadas de los asnos salvajes africanos. Este es un animal, aunque dependiendo de su subespecie, que no suele alcanzar un gran tamaño, con una altura hasta la cruz de media que no suele superar el metro con 30 centímetros. Este hecho, sin contar la subespecie conocida como el kiang, la cual con una envergadura de más de 2 metros, es la subespecie de asno salvaje más grande que existe. Los asnos salvajes asiáticos son équidos salvajes de cuerpo robusto, musculoso y de cabeza de buen tamaño, dotado además de unas largas y poderosas patas que lo convierten en uno de los équidos salvajes más rápidos del planeta, con velocidades máximas de incluso de más de 70 km por hora. Los asnos salvajes asiáticos son, como se ha mencionado, animales sorprendentemente adaptativos y resistentes, y los cuales, debido a su amplio rango de distribución, se han adaptado desde las montañas más frías a las áreas más secas y desérticas. Estas adaptaciones, por ejemplo, en algunas de sus subespecies, permiten a los asnos asiáticos pasar mucho tiempo sin beber, utilizando un sistema similar a los camellos batrianos. A lo largo de miles de años, los asnos asiáticos, debido precisamente a este poder de adaptación, han colonizado numerosos lugares a lo largo de Asia. Es por este motivo que en la actualidad podemos contabilizar un total de 6 subespecies de asnos salvajes asiáticos en el mundo, siendo por ello el équido salvaje con un mayor número de subespecies. En el puesto 6 tenemos una subespecie de asno salvaje nativo del Asia Oriental y conocido como el asno salvaje mongol, o también llamado el kulan mongol o el kulan del Gobi. Actualmente, esta subespecie de asno salvaje, propia de las estepas desérticas y semidesérticas de las regiones del desierto del Gobi, es conocida por ser la subespecie de asno salvaje asiático más numeroso que existe. Con una población estimada en Mongolia de unos 42.000 especímenes y una población salvaje en China de hasta 5.000 individuos. A pesar de ser todavía actualmente la especie de asno salvaje asiático más extendida, se estima que en los últimos 70 años esta subespecie ha perdido alrededor del 50% de su área de distribución del pasado. El asno salvaje mongol es un équido resistente y adaptativo a algunos de los climas más duros del desierto donde habita. Este gran herbívoro es capaz de subsistir sin agua durante muchos días y aprovecha las pequeñas hierbas y escasa vegetación del árido lugar para mantenerse con vida. Se han observado a kulanes mongoles cavando agujeros en el suelo cerca de los lechos secos de los ríos, para de esa forma lograr acceder al agua subterránea que ha podido quedar absorbida en el suelo. A lo largo de los años, muchas especies, incluidas el ser humano, han aprovechado su talento para encontrar agua y posteriormente perforar sus pozos en dichos lugares. En el puesto 5 tenemos una inusual especie de asno salvaje asiático conocida como el asno salvaje indio,
Uno de los rasgos más reconocidos del asno indio, y el cual le diferencia de otras subespecies de asnos salvajes asiáticos, es su pelaje bastante más largo y oscuro que en otras subespecies. También este asno salvaje mantiene una característica franja marrón oscuro que recorre toda su espalda, llegando incluso a la raíz de su cola. El asno salvaje indio es una subespecie de asno salvaje asiático y, al igual que ocurre con este, el asno salvaje indio es distinguido por mantener una gran disparidad con la otra especie de burro salvaje puro, el conocido como burro salvaje africano. Actualmente este asno salvaje nativo del sur de Asia se encuentra en grave peligro de extinción, contabilizándose apenas unos 4.000 asnos salvajes indios en el año 2009. Afortunadamente y tras proyectos en su conservación, este asno salvaje aumentó su número en 4.800 ejemplares en el año 2015. En el puesto 4 tenemos la que es actualmente conocida como la variante o subespecie de asno salvaje asiático más pequeña que hay. Hablamos de un asno propio de las estepas y montañas de Asia y conocido como el onagro persa. Este es un équido salvaje de pequeño tamaño, y el cual no suele superar el 1,30 m hasta la cruz, existiendo especímenes incluso mucho más pequeños, principalmente en el caso de las hembras de esta especie. Una de las principales características de este equino es la increíble velocidad que llega a registrar este animal. Se han registrado ejemplares que han superado incluso los 70 km/h, una velocidad solo equiparable a las grandes razas de caballos de velocidad. Durante mucho tiempo el onagro persa fue un animal propio y ampliamente distribuido por las grandes estepas de Turkmenistán occidental hasta el noroeste de Persia y el noroeste de Afganistán. Sin embargo, en la actualidad esta subespecie se ha convertido, debido a múltiples factores, en toda una rareza en el lugar, contabilizándose menos de 1.000 ejemplares en el medio salvaje. En el puesto 3 hablamos de la que es en la actualidad la subespecie de asno salvaje asiático más grande que existe, además de la actual especie conocida de burro salvaje más grande de todo el planeta. Hablamos del llamado Qiang, o también conocido como el asno salvaje tibetano. El asno salvaje tibetano, como bien refiere su nombre, es nativo de la meseta del Tíbet. Por lo general, este animal se mueve por las zonas bajas de la montaña, cerca de las praderas alpinas, donde el alimento es mucho más abundante. El asno del Tíbet tiene una altura que puede llegar casi al 1,5 m, con una envergadura que va desde el 1,80 m hasta los 2,15 m. Además, este enorme asno salvaje llega incluso a superar los 400 kilos de peso en los ejemplares de mayor tamaño. De esta forma, el asno tibetano supera notablemente al resto de subespecies de asnos salvajes. El asno salvaje del Tíbet es, por lo tanto, muy similar en tamaño a muchas razas de caballo doméstico, siendo más grande incluso que el caballo salvaje mongol, conocido por ser la única especie de caballo salvaje puro que existe en el planeta. En el puesto 2 tenemos una curiosa subespecie de asno salvaje asiático, conocido como el asno salvaje de Transcaspian, o también conocido como el culán turcomano. El culán turcomano es nativo de los desiertos, semidesiertos y praderas con escasa vegetación del Asia Central. Debido a los lugares áridos donde habita, este burro salvaje obtiene prácticamente todo el agua que necesita de las plantas, hierbas y matorrales del lugar. Este es un burro salvaje que, al igual que su pariente directo, el asno salvaje asiático, tiene un tamaño bastante pequeño comparado con otros equinos y otras razas y especies, tanto de burros domésticos como de burros salvajes. El asno salvaje de Transcaspian mide en torno al 1,40 m de altura como máximo, con un peso de aproximadamente unos 200 kilogramos en los ejemplares de mayor tamaño. Este asno salvaje es superado en tamaño por otra subespecie de asno salvaje asiático, conocido como el asno salvaje tibetano. El culán es muy popular por encontrarse dentro de los animales más rápidos que hay, con una velocidad punta que supera incluso los 70 km/h. Una de las cualidades físicas más llamativas de este équido es su densa y vistosa melena, la cual suele ser de tonos marrones y oscuros. Al igual que ocurre con otros burros salvajes, al llegar el verano, el pelaje de este animal es más fino y delgado, tornándose mucho más largo y grueso en los periodos más fríos del año.
En el puesto 1 tenemos una subespecie de asno salvaje ya extinta y conocido como el asno salvaje sirio. El asno salvaje sirio es conocido por haber sido la especie de asno salvaje moderno más pequeño que ha existido. Este asno apenas medía el metro hasta la cruz, porque fue durante muchos años el asno o burro salvaje asiático más pequeño del planeta. Se piensa que este asno fue domesticado hace unos 2600 años, durante un breve periodo. Este asno, a pesar de su tamaño, era un animal fuerte, motivo por el cual fue utilizado para tirar carros de material de la época. La caza imparable durante los últimos siglos y finalmente la catastrófica Primera Guerra Mundial llevó a que finalmente esta magnífica raza de asno salvaje asiático desapareciera para siempre. Suscríbete para recibir las novedades del canal.